Hola amigos de Arte en Tus Manos, espero como siempre que todos se encuentren muy bien. Hoy les quiero enseñar a elaborar este telar que está hecho para figuras de entre 9 y 11 centímetros de altura. Es un telar hecho de una manera muy fácil, muy sencilla, con ramitas secas que encontramos normalmente en el parque. Pero también se puede hacer con palitos, de pronto si ustedes quieren, palito de brocheta, palitos más gruesos así, con palito de paleta. Pues es muy fácil de elaborar, muy económico y sé que les puede ser de mucha utilidad para los proyectos que ustedes elaboran normalmente de belenismo. Esto sirve para decorar estos proyectos. Así que amigos, los invito a que me acompañen hasta el final y no se pierdan nada de este nuevo proyecto. Bueno amigos, para este proyecto voy a utilizar una ramita seca, de estas ramitas que uno encuentra tiradas en el parque. No vamos a romper, dañar plantas, simplemente ramitas que encontremos en el parque secas. Por ejemplo, esta aquí tiene diferentes grosores. Miren que aquí es esta parte más gruesa, esta parte más delgada. Entonces vamos a necesitar así, que tenga una parte gruesa, una parte delgada. Y de aquí voy a sacar unas piezas, las cuales ya tengo aquí dispuestas. Pero ustedes, si no quieren o no consiguen ramitas, pueden utilizar también palos. Miren, pueden utilizar un palo redondo así, un palito de brocheta. Pueden usar palillo mondadientes, palito de paleta, listo, para hacer esto mismo. Aquí tengo ya las piezas con las medidas. Para esto no necesitamos un plano realmente, simplemente saber las medidas. Entonces aquí estas piezas de acá las obtuve de esta rama, de la cual entonces vamos a sacar, como les digo, estas partes de acá y le vamos a quitar la corteza. Ya esto lo hacemos más adelante. También voy a utilizar un pedazo de tela, de esta tela que se llama valladera. Aquí en mi país se conoce como valladera. Es una tela que utilizan mucho para hacer bordados, ¿sí? Entonces vamos a necesitar un pequeño trozo de 5 centímetros por 16. También voy a utilizar unas cuentas de madera. Miren, estas así pequeñitas. Estas lo utilizan para bisutería, para hacer pulseras, collares. Entonces de esto lo consiguen fácilmente. Y colores, aquí estos tres colores vamos a utilizar para hacer una pequeña decoración, porque vamos a hacer un telar. Entonces ya con estas piezas les voy a mostrar cómo comenzamos a trabajar. Inicialmente entonces vamos a tomar la rama seca y vamos a cortar las piezas de este tamaño, de los tamaños que vemos aquí. Estas que ven acá delgadas son de esta parte, y estas dos que ven gruesas fueron de aquí, de este tallo. O si no, pueden utilizar los otros materiales que ya les mostré. De esta parte entonces, estas piezas de 12 centímetros debemos cortarlas que tengan un pedacito así, un tipo de horqueta. Entonces para aquí adelante, más adelante colocar otro palo. Y para trabajar estas piezas vamos a utilizar, de pronto necesitamos una pinza para partir las ramas más gruesas, o pueden utilizar también una segueta. Y con el bisturí lo que vamos a hacer es quitar la corteza. Miren, entonces vamos a con cuidado ir quitando la corteza para que se vaya viendo el color, este color tradicional de la madera, ¿no? El color natural. ¿Listo? Entonces así mismo le vamos quitando eso y nos van a quedar así. Bueno, ya de esta manera, ya ven que cómo las volvemos de esta forma. Y para los agujeros, entonces inicialmente para este pedazo que es más grueso, yo utilicé una broca, ¿listo? Pero si ustedes inician con un cúter punta de lanza y le hacen lentamente, pueden ir haciendo un agujerito. Pero para esta pieza más gruesa, realmente yo les recomendaría utilizar de pronto una broca, un taladro con broca, con mucho cuidado, si alguien les puede ayudar. Y si no, entonces vamos abriendo el agujero así lentamente hasta que vamos perforando. Para este palo que es más delgado, para este sí utilicé este cúter. Mira, simplemente lo introduzco y voy girando. Lo vamos girando hasta que hacemos el agujero. Esto uno lo hace continuo y él va perforando
hasta que atraviesa. Entonces ya debemos hacerlo continuo con cuidado para no irnos a cortar. Miren que aquí, si lo hacemos así, vamos a ver que él va a atravesar hasta el otro lado. Entonces así hago el agujero por este lado, y cuando ya sale al otro lado, entonces lo que hago es introducir por el otro lado y comenzar a girar también, y así poco a poco le vamos dando el tamaño que queremos. Miren que acá se alcanza a ver. Entonces aquí en estos palos le hice agujero a esta pieza, a una de estas de las de 10 centímetros le hice agujero. Este tiene una distancia de 8 centímetros, entonces este tiene 10 centímetros de largo el palo, pero los agujeros tienen entre un agujero y el otro 8 centímetros en una de estas piezas. En estas que tienen esta horquetica más o menos en la mitad le hice agujero y le hice otro más abajo, como a centímetro y medio de distancia. Esto lo hice en los dos palitos. Listo, allí están. Y a este pues ya pudieron ver, más o menos en el centro, no tiene que ser tan exacto, más o menos en el centro le hacemos un agujero que quede del tamaño correcto para poder introducir este palo. Miren el palo que va así con la horqueta, entonces que nos quepa allí. Estas van a ser unas bases. Y vamos a tomar del palito de paleta, vamos a cortar unas tiras delgadas y vamos a sacar estos trozos de 4 centímetros de largo. Bueno, entonces ya con estas piezas, miren que aquí tengo dos piezas de 8 centímetros, estas dos de 5 centímetros, 4 de 4 centímetros, 4 de 10 centímetros y estas dos que fueron las de 12 centímetros. Ya teniendo todas estas piezas, ahora vamos a comenzar a ensamblar. Entonces vamos a tomar una de estas piezas que trae esta forma con uno de estos de la base y vamos a aplicar pegamento acá para que él quede fijo. Entonces lo vamos a introducir, introducimos que quede bien acá, que no va a quedar salido en la parte de abajo, y que esta horquetica pues más o menos que donde hicimos los agujeros, que los agujeros queden rectos con este palo, ¿no? Así. Aquí pueden ver los agujeritos, entonces los agujeritos nos da la parte de adelante. Entonces vamos a introducir ese y el otro, son las piezas para armar este telar. Miren aquí, con anterioridad pues yo ya había hecho el agujero y le había dado el tamaño ideal para que él entre fácilmente, ¿no? Entonces miren así, entonces esto va a ser la base, esta va a ser la base que va a sostener todo el resto de piezas. Bueno, ya después de tener esto así, entonces vamos a tomar este palito de 10 centímetros que fue el que le hicimos los agujeritos, y a este le vamos a introducir de estos palitos de 4 centímetros. Esto lo que hice con el bisturí fue quitarle un poco en la punta para que quede más delgado para que puedan entrar, ¿no? Es así, introduzco estos palos acá y van a quedar acá así para poderlos meter en esta parte. Miren, para que queden aquí, se introduzcan acá. Ver, recuerden que aquí le había hecho dos agujeros y uno arriba y otro abajo, entonces ya ustedes deciden dónde lo quieren poner, si más alto o más bajo. Listo, la idea es que quede así. Pero entonces todo esto le vamos siempre a aplicar pegamento. Entonces ahorita lo voy a desensamblar, aplico pegamento en los agujeritos y vuelvo en el ensamblo. Listo, ya después de haber pegado esto aquí, entonces vamos a tomar otro palito de 10 centímetros y lo vamos a pegar acá en la parte de arriba, aquí en esta, para irle dando más firmeza a la estructura. Todos son palitos naturales que les quité la corteza. Entonces miren, así con sus imperfecciones nos queda muy bien. Ahora va a tomar estos de 8 centímetros, estos dos palos de 8 centímetros. Entonces ya utilizamos este, ya utilizamos el de 12, ya utilizamos los de 5, los gruesos.
nos quedan aquí todavía unos de 10 centímetros. Y estos de 8, entonces los voy a poner de refuerzo acá en la parte de abajo. Miren aquí. Van a quedar pegados como refuerzo en la parte de adelante, y este otro va a quedar acá en la parte de atrás. Listo, y ahora entonces vamos a dejar que se seque para que podamos manipular estos palitos de 10 centímetros. Aquí ahora más adelante los vamos a pegar. Estos de 4 pues yo creo que ya están sobrando, pues estos no los vamos a utilizar. Ahora vamos a trabajar en la tela. Para la tela entonces, como les digo, corté un trozo de esta tela que se llama valladera de 5 centímetros por 16. Y acá pueden ver, le hice una marca a 5 centímetros desde el extremo hacia adentro, 5 centímetros. Y acá lo que vamos a hacer es, puede ser con un palillo mondadientes, con una aguja, lo que ustedes tengan. Vamos a comenzar a deshilar la tela. Vamos a comenzar a sacarle hebras, así de esta manera. La idea es que lleguemos hasta esa medida, hasta aquí, y nos quede así todo deshilado en las dos, en los dos lados, tanto arriba como abajo. Bueno amigos, aquí entonces ya deshilé en los dos lados, le hice un centímetro más, o sea medio centímetro a cada lado, o sea que el centro me quedó de 5 centímetros. Entonces realmente si ustedes quieren esta pieza la podrían cortar de 15 centímetros y hacer 5, 5 y dejar el centro de 5 si ustedes quieren. Listo, entonces aquí con los colores lo que vamos a hacer es dar un poco de color, una pequeña decoración. Por ejemplo aquí voy a pintar una línea de color rojo. Entonces simplemente lo que hacemos es pasar el color, es como por darle un poco de color a la pieza de tela. Esto también lo hacían en los telares, les incluían un hilo o hacían diferentes diseños, ellos hacían muchas cosas en estos telares. Entonces miren, simplemente así, con cuidado, voy a pintar una línea, o si ustedes quieren completar totalmente la tela con franjas, también lo pueden hacer. Yo simplemente le voy a hacer estas líneas, estas franjas, para darle algo de color a la tela, ¿sí? Como un toque decorativo. Entonces miren, puede ser así, nos va a quedar bien llamativo. Entonces voy a hacerle acá, y de pronto le voy a hacer acá también, hacer otras tres líneas acá. El color entonces simplemente hacemos esa línea así y repintamos bien para que nos quede así. Miren, pues le damos ya un toquecito decorativo. Esperamos a que seque muy bien esta pieza para poder continuar. Listo amigos, aquí entonces ya terminé de hacer el telar. Miren cómo quedó acá con las otras líneas. Queda un decorado bonito para colocarlo aquí. No lo saturamos tanto. O si ustedes quieren hacer algún diseño, pues como ya les había dicho, lo pueden hacer. Entonces tenemos esto así. Tenemos estas hebritas que saqué de la tela. Unas hebras más largas. Las anudé aquí en un extremo y esta la vamos a utilizar ahora. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar estos palitos acá. Vamos a pegarlos acá. Quería mostrarles que esta piecita de 4 centímetros queda separado, entonces al final sí la introduje en el agujerito, o sea, la podemos dejar así, o sea que ustedes pongan este palito acá o acá, no importa, dejamos esto así como para que se vea como más real. Y ahora entonces estos palitos lo que vamos a hacer es tomar esta pieza, ponerla así boca abajo, y vamos a colocar entonces estos palitos acá, miren, distribuidos. Uno en la parte de abajo y otro en la parte de arriba. Entonces, y aquí solamente lo que hacemos es, como ya lo hemos hecho con los otros,
aplicar pegamento y pegar. Entonces, así, no importa que nos quede torcido, todas esas imperfecciones hacen mejor el proyecto. Listo, y así pego este y esperamos a que seque. Bueno, mientras esto se va secando, entonces vamos a trabajar en el telar. Vamos a utilizar las cuentas de madera que ya les había mostrado y voy a separar de pronto con 4 hebritas que separemos, de 3 a 4 hebras vamos a utilizar para introducirlas aquí en esta cuenta. Son de un agujero bien pequeño, entonces por eso no podemos utilizar tantas. Enroscamos en la punta y así vamos a introducir esta cuenta hasta la mitad. Miren, hasta la mitad. Y aquí de en la mitad ya vamos a anudar. Vamos a hacer uno o dos nudos para que ella se sostenga. Listo, aquí ya anudé, le hice dos nudos, con dos, tres nudos máximo. Ya queda bien, listo. Entonces, dependiendo de la cuentica que ustedes utilicen y el agujero, entonces así mismo ustedes saben cuántos nudos hacer. La idea es que los pongamos más o menos a la misma altura, no importa que unos queden un poquito más arriba, más abajo, pero más o menos manejando esta distancia, la mitad de acá. O sea que serían como 2 centímetros, 2 centímetros y medio separado de la tela. Listo, si acá ya el resto nos queda muy largo, entonces cortamos, pero la idea es dejar unas cuantas hebritas así sueltas. Entonces voy a colocarlo y ya miramos cómo queda. Bueno, miren cómo quedó. Entonces aquí ya terminé de colocarle estas cuentas, que esto van a ser una función de peso, ¿sí? Esos son pesos que le ponían, o pesas, no sé cómo lo llaman, pesas o pesos, que le colocaban a los telares en el extremo de los hilos para que hicieran peso y sostuvieran todo el telar. Entonces ahora vamos a dejar aquí. Mientras tanto, esto ya se secó, ya se pegó, y ahora lo que voy a hacer es utilizar un poco de, puede ser cordón de yute, pero si de pronto es muy grueso, no sé, de pronto es muy grueso para el proyecto, entonces si consiguen cenefa de yute, podemos deshilar, podemos sacar hilos de acá de la cenefa y utilizarlos para hacer unos amarres. Esto, si no consiguen, no tienen de esto, pueden usar cualquier cordón, pita de cometa, no sé, algo que ustedes tengan en sus casas. Y acá entonces vamos a utilizarlo para hacer un nudo aquí en estos, en estas dos partes, para hacer un nudo aquí, aquí en esta, en estos dos palos que pegamos, vamos a hacer un nudo así cruzado y de pronto podemos colocar un poco aquí, ¿sí? Simplemente es por decoración, es decorativo nada más. Igual él cumple una función de refuerzo, ¿no? Pues también, si hacemos un nudito acá, pues nos va a servir para reforzar la pieza también. Entonces miren, simplemente vamos a ir cruzando, vamos a hacer nudos así, como si esto estuviera ayudando a armar la estructura, como si fuera real la función que tiene, ¿no? Que es amarrar acá y funcionar como un refuerzo. Entonces hacemos así, simplemente le damos varias vueltas y hacemos el nudito. Bueno amigos, aquí ya terminé de hacer los nudos. Miren, le hice aquí en esta parte, aquí en este palito de acá. A la final le hice también aquí, en este de acá y en el de acá atrás. Después de haber hecho esta decoración, entonces vamos a tomar esta pieza. Miren la posición, la voy a ubicar así. Vamos a tomar el telar. Pelarle de pronto con un palito, le ayudamos para que quede, para organizar un poquito las hebras, que nos queden más derechas un poquito. Bueno, y así entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar silicona caliente en esta parte. Vamos a aplicar más o menos que nos dé el ancho de esta tela, ¿no? Aquí miren, aplicamos un cordón y tomamos la tela y vamos a colocar los hilos que queden allí en el borde. Acá la ponemos y nos ayudamos de pronto con un palito o con algo para que los hilos queden allí en ese punto. Acá procuramos que queden todos unidos.
Listo, solamente un bordecito, el bordecito del que colocamos allí. Bueno, entonces si nos quedan algunas hebras sueltas, de pronto aplicamos un poquito, una gotica. Las vamos a pegar, no importa que se vea. Bueno, aquí entonces ya verifiqué que más o menos todas las hebras queden pegadas. Ahora entonces lo colocamos así. Vamos a tomar esta pieza y la vamos a meter por acá. Listo, miren cómo queda. Y acá le vamos a dar la vuelta así. Entonces, miren, al dar la vuelta, entonces aquí queda esta parte con los hilos y acá queda así. La idea es que debe quedar así, de esta manera. Entonces acá, si ustedes quieren, le aplican silicona para que quede pegado, pero pues realmente no veo necesidad, pero si ustedes quieren lo pueden hacer así. Y acá con estas hebras que quitamos, entonces lo que voy a hacer es pegarlas acá en la parte de atrás, ¿no? Acá en esta parte. De pronto podíamos haberlo hecho antes, pero no importa. Acá devolvemos esto. Y esto lo que voy a hacer es aplicar un poco de silicona y pegarlo para que salgan las hebras como de acá atrás. Simplemente aplicamos algo de silicona y vamos a pegar esto aquí. Así. Esto lo dejamos suelto. Devolvemos nuevamente. Y este hilo, entonces lo vamos a mandar por acá. Esto es solo decorativo, ¿no? Bien. Entonces las hebras se ven que salen de acá atrás y aquí entonces ya lo que hacemos de pronto es darle una vuelta aquí en esta parte, le damos una o dos vueltas como ustedes quieran, porque se supone que estos son los hilos con los que se está trabajando. Y acá entonces ya vamos a tomar un palito de brocheta y vamos a enrollar, vamos a aplicar un poquito de silicona. Miren. Vamos a pegar acá el extremo. Pegamos allí el extremo de la cuerda. Vamos a enrollar un poco. Así. Un poco nada más. Miren. Y acá entonces podemos poner otro puntico. Es para que no se nos desenvuelva. Miren así. Y acá lo que vamos a hacer es partir el palito. Listo. Y acá esta parte. Ya con esto así. Lo que voy a hacer de pronto es o dejarlo aquí colgando. Si ustedes quieren lo pueden dejar así colgando. O le pueden aplicar un puntico de silicona y pegarlo acá. Listo. Y de pronto yo le pongo un puntico de silicona. Y lo voy a pegar como si se estuviera trabajando en el telar. Así. Miren. Y ya queda listo este telar. Listo, amigos. Y así queda terminado ya este proyecto. Miren cómo se ve de una manera rústica. Entonces nos queda muy bonito para decorar nuestros proyectos. Cuando hacemos nuestros proyectos de belenismo, miren. Es un accesorio más. Este es un mini proyecto muy útil. Ustedes le pueden sacar bastante provecho y es muy fácil de elaborar. Espero que les haya agradado este proyecto, que lo pongan en práctica, pues sé que de pronto puede ser de mucha utilidad para muchas personas. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, recuerden suscribirse, activar la campanita, recomendar este proyecto, de pronto si lo pueden compartir en sus redes sociales. Les agradecería muchísimo. También pueden colocar todos los comentarios en la cajita de comentarios, son muy importantes para saber su opinión. Que nos recomiendan, qué proyecto de pronto desean para tenerlo en cuenta, o cómo harían este proyecto, de qué otra manera. Todos los comentarios son importantes, nos interesa saber. Muchas gracias, un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus manos.